regreso con un periodista del Miss Venezuela y cada uno defiende el puesto porque todos quieren ser jurado, pero solo uno va a ser el afortunado de estar en la gran noche final del Miss Venezuela 2011. Le toca el turno a Daniel Uzcategui, que dice que viene preparado y con todo. Daniel. Hola. Pues sí, bueno. Daniel. Bueno, el cuento mío tiene que ver con la selección del jurado. Se había dicho en un principio que una de las personas que tenía más posibilidades de venir era Boris Izaguirre, que todavía no ha confirmado, pero quien sí confirmó ya, porque me lo dijo personalmente, es Marjorie de Sousa, que va a estar, va a ser una de las personas que va a tener la oportunidad de elegir a la Miss Venezuela 2011. Marjorie me dijo que pasó todo el fin de semana en las tiendas de Lincoln Road buscando un vestido porque se quiere poner un traje de Cavalli. Sin embargo, Nicolás Felizola le ofreció también un traje a ella. Pero además me comentó ayer que hay dos personas más que vienen de Miami a ser jurado en la elección de Miss Venezuela. Uno es Judith Grace, la presentadora de Casos de Familia, y además Valentina Patruno, que va a hacer algo como lo que hizo María Patiño 2 o 3 años atrás, que hizo un especial de lo que sucede detrás del Miss Venezuela, y bueno, ella lo quiere hacer ahora para Venevisión Plus. Entonces esas tres personas, Marjorie de Sousa, Judith Grace y Valentina Patruno, van a ser algunos de los que participen en el jurado del Miss Venezuela. Mira, todos los chismes de ustedes tienen algo de cierto y algo de falso. Por ejemplo... A ver, ponme la lupa. El Lincoln Road. Ajá. No está Roberto Cavalli. Eso lo dijo Marjorie. Eso no lo inventaste tú. No, eso porque me lo si dijo Marjorie, Marjorie vive en Miami, sabe eso. Que el Lincoln Road bueno, no está Roberto Cavalli. Marjorie. Roberto Cavalli está en un destacado shopping center. Severísimo, porque... Entonces tiene algo de cierto y le mete su cosita de mentira. O sea, hay algo bueno ahí. No, eso me lo dijo Marjorie, de verdad, que estaba buscando el Lincoln Road un traje, a lo mejor es el otra Lincoln tienda. El Lincoln Road, pues. Dos calles baratijas. La bueno, cosa buena pues, está entonces espero que no se vaya a traer una baratija. Espero que no se vaya a traer una baratija de allá. Ajá, entonces, Omel, tú dices que estás más o menos eso con lo este... inventaste tú. Eso no lo inventé, Omel. Bueno, Omel sigue evaluando. Mientras tanto, William Guzmán se prepara para decir qué chisme trae esta mañana. William, ¿por qué tan serio, chico? Estás como observador. Porque estoy prendiendo los motores. ¡Ay, papaíto! ¡Ay! ¡Ay, qué guapo! Y agárrense de la brocha que me llevo a la escalera. ¡Que ronquen! ¡Que ronquen esos motores, William! Bueno, ¡qué miedo, Chucky! Quédate tranquilo, la semana pasada te rasparon. Te van a quitar no los vaya patacones. Ahí diferido. Luis, te van a quitar los patacones, sí. Relájate. Ustedes saben que en el Miss Venezuela, como todos los años, se entregan las bandas de Miss Elegancia, la cara más linda, el mejor cuerpo, la más fotogénica y todo eso. Pero este año, Osmel debería agregar la banda de Miss Barranco. ¿Cómo es eso? Porque resulta y acontece que la mayoría de las Misses, entre las cuales me imagino que estarán presentes algunas, desde que se inscribieron, en vez de ponerle pecho al concurso, se han dado a la tarea de visitar cuanto bar, botiquín y discoteca existe en Caracas. Ay. Y en ese plan han visto algunas. Para elegir, para que esta banda se entregue, yo sugiero de candidata a las siguientes muchachas. Ay. Mis Aragua, tierra. Mis Amazonas y mi Nueva Esparta que se van de copas, mis Monagas, mis Vargas y mis Guárico. En alguna de ellas podría ganar. Por cierto, que la Miss Aragua, teniendo un novio italiano que tiene una gran tienda y puede surtirla de cualquier tipo de trapo, se fue a Nueva York con otro personaje que no era su novio. Y cuando regresó a Caracas, apareció una valla ambulante, porque aquello era marca desde el cintillo hasta los zapatos. Y que me digas si se voltea mentira. Para que tú veas a quién tienes atrás. Ahí les debo esa perla. ¿Qué yo dices creo que tú? A todos ellos le deberíamos enviar el calabozo, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Hombre! Defiende a tu muchacha, hombre. ¿Qué dicen ustedes de ese chisme, tú, Vargas? No, mira, yo no. Yo salgo de manera social, he ido a 2 cumpleaños de Miss Venezuela. Yo creo que las exigencias del concurso son muchas y para poder rendir, no, o sea, en qué momento, si tienes que estar en el gimnasio a las 6 y en la quinta a las 12. Mis compañeras, no sé. Estas ojeras de practicar oratoria para cuando vaya alguno de ustedes. Mira, yo les digo, con una señora como María Carmen.
a la ley en el concurso, que empieza a llamar a las 5 de la mañana. ¿Ya te despertaste? Corre para el gimnasio. Sí, estas niñas no tienen masticando chicle. Estas niñas no tienen. El aliento no le salga. Marina batió récord porque yo llego antes que llegue la señora María Carmen para que no me llame. Bueno, lo importante es que este grupo, Osmel, este grupo es bien completo y son disciplinadas. Eso es lo que yo he escuchado, que las chicas se portan muy bien. ¿Verdad, muchachas? Yo creo que es un buen grupo. Sí, ni a Winnie tiene que decir. Bueno, usted aproveche y envíe la palabra belleza y hay una mascarilla para alisar el cabello. Y si no le queda liso, pregúntele a Luis del Villar, que le va a quedar así, pero del susto cuando diga el chisme. Luis. Mira, después de ver esta competencia de oratoria de mis compañeros, que nada más. Bueno, yo voy al grano. Ay. Llegan a la clase, se abre el telón, llegan a la clase. Pero después que tú te peinaste, tuviste chance de leer bien el. Sí, sí. No, ya yo leí. Mira, llegaron las 24 candidatas a la clase de oratoria del profesor, y el profesor muy, honestamente les dice a todas, muchachitas, ¿cómo les fue en sus actividades? Entonces sale portuguesa, Andrea, y dice, profesor, yo tengo que contar algo. En verdad, yo me siento mal porque tuve un atajaperro con Miss Varinas, que está acá. Y bueno, Miss Varinas me dio un empujón porque ella iba a pasar. Y resulta que yo no la dejé pasar y yo no la vi. Entonces, bueno, salta Varinas y se formó el atajaperro en la clase de oratoria, ¿verdad? A Varinas la defendió Miss Bolívar y a Miss Portuguesa la defendió Miss Zulia. Bueno, la una le dijo a la otra, muerta de hambre, la otra le dijo nueva rica, la otra le dijo, en fin. Se formó la taja perro en la clase de oratoria y el profesor se quedó así, se acabó la clase. Mejor, mira, yo tengo que darle un aplauso a la Miss Bolívar, porque yo me imagino que ese chisme, mi amor, es del 2010, porque en este año... Él está retrasado en el tiempo y en el espacio, Mel, así que esa producción del 13 de octubre no va para él. No, ay, no. Dios. Ojalá que no. Osmel no estaba ahí, estaban las 24 candidatas y el profesor de oratoria. Osmel, ¿qué tienes que decir de este chisme? Bueno, no sé, porque yo en realidad no estaba ahí, pero ahí estaba Varinas. Estaba ahí Varinas, que lo puede decir, ¿no? Ajá. Y no creo que se haya armado ningún tajapero, porque siempre que haya algún detalle que no está dentro de las normas, me lo dicen a mí. Y esta vez no me dijeron nada, es decir, me dijeron, ten cuidado con fulano ni con mengano. Además, si hay tajapero, mejor. Porque es una competencia. Y si yo estuviera aquí, yo le metiera el pie en una paquetita que me cayera y muchas cosas más. Así que eso no es un chisme sustancioso. Y hasta ahorita, sin decirme cuál de los chismes que has escuchado, ¿hay alguno que de repente te ha llamado la atención, te da curiosidad, le diste puntos mayores? No me digas. Hay uno en especial. Hay uno en especial. Ay, ¿cuál será? ¿Será el de Atamaica? ¿Será el de José Gregorio? ¿El de Daniel? ¿Puede ser el de William o el de Luis del Villar, que quedó así asustado? Pero mira, Luis, tú no te puedes meter con tus colegas porque entonces después ellos no te van a apoyar a ti. Sí, ¿verdad? Luis, si a ti te toca, pero no, yo te pido, por favor, que no te le va a parar esos pelos para la noche de elección de Venezuela. Claro. No, por favor, véngate discretamente. La gente que vote por el Twitter, allí puede decir quién puede ganar. Tú me estabas copiando de nuestra belleza latina. Y eso no puede ser. Seguimos entonces, podemos hacer y escuchar el chisme de Orlando Suárez, a ver qué nos trae esta mañana. Vamos a escuchar a Orlando. Que vino de negro. Sí, bueno, yo... Ajá, Orlando, vamos a hacer algo, vamos a dejarlo después de la pausa comercial. Mientras tanto, les recuerdo que este viernes será de humor y de concursos aquí en Portadas. Ya venimos.